el hecho de tener el proyectil que lo va a tratar de zonear. Peach, uno de esos personajes que al principio del juego, ¿verdad?, estaba dando mucho que hablar, pero el Vincent DLC, la realidad es que tuvo muchos machos que ya no son favorables y, ¿verdad?, ya por diferentes cosas, pero entonces ya el Peach en, como personaje como tal ha bajado un poco de los tiers. No significa que es un mal personaje. Y lo estamos viendo ahora que está dominando entonces el Ledge contra Ren. Saludos, Joseph. Vamos a ver, ella se hace la muerta, claramente, tiene que buscar pensión. Vamos a ver. Polvo estrella, aquí somos caballeros del Zodíaco. Obviamente, pues, aquí vemos Peach con la delantera. Ren tratando de entrar. G-Ren, also known. Tirando los Fondy Snare. So, vamos a ver poco a poco cómo Peach hace un acercamiento a este stock. René entrando claramente con el mejor tool en Smash Brothers Ultimate, el Nerd the Wolf. Mira, ya. Poco a poco capitalizó yo en no ese sé. Brinco. Yo no sé, yo creo que se va a quedar un poquito mejor es, y ahora no, pero conectándole es que, con el Nerd. Es que el backer es DLC, porque es que el backer es como que medio denigrante la palabra. Pero nada. Y deceptivo también. Deceptivo también. Es que ese va, yo había dicho esto, como que tú sabes que tú vas para el gym y tú ves como que esta persona que tiene las batas también normalmente grandes, que parecen como que hongo crecido. Ajá. Pues eso es el backer de Wolf. Y yo creo que exactamente eso es. Es que se esconde y de momento no lo ve. Es como un coño carajo. Exacto, perfectamente. Es como que cuando tú pides una pizza y te la traen de piña. Como que, a diablo. Algo así. Pero vemos obviamente un perreo sucio. Espérate, para tu cuarto, porque Peach eso es lo que quiere. Aruñazo, gata salvaje. Nos fuimos, el mejor ataque en el juego. Espérate, que René se lució hoy. Está como que quiere enseñar que es Super Smash Bros. Para Nintendo Switch TM. Para tu cuarto, no, espérate, perreo sucio. No, agarramos eso. Contrólate, mija. Tírala para abajo. Proyectil, vamos al Edge Guard. Tratando de conectar con el Forward Tilt, conectan con el Fair, moviéndose para el lado. Estamos bastante parejos hasta ahora, a pesar de que Ren está tomando control y nuevamente el DLC dando fruto con ese backer. Ese backer no es normal. El que usa así ese debe saberlo. Pero anyway, mejor proyectil en el juego, el castigo sin disimulo, el turnip. Vamos a ver cómo poco a poco puede Peach quitar este stock. Eso fue un miss input, yo creo que sí, yo creo que era un side B. Lo que estaba buscando, usualmente a Peach tú le pegas ese por ciento del side B. Ok. Bastante flowery para poder conectar. Parece que es una confirmación que ha estado trabajando. Trata de acechar un poco. Me gusta. Ese es un trademark de Ren, by the way. Él tira down throw y simplemente se pone a acechar. Se tira para atrás, para izquierda, para la derecha. Y simplemente le espera antes de darle algún tipo de movimiento. Sí, se me acaba de romper el cover del teléfono. ¡Qué papelón! Esto sí es igual de malo que Bull te pega un backer. Pero que está buenísimo ahora mismo es el Edge Guard de Ren. Sí. Con dos stocks bastante comoditos. Y casi overlapping en el porciento, actually. Vamos a ver cómo esto puede seguir. Obviamente, Wolf tiene ya... espérate, pero nos fuimos. Talibán. Tienen que tener cuidado. Eso puede costarle bastante. Especialmente con un jugador de la calibre de Peach. Puede traerle un momentum para atrás. Vamos a ver poco a poco cómo puede Wolf quitar este stock. Obviamente, Peach, en la meta de él... es sacarlo de... sacarlo del Sage, pero no fue lo que pasó. Sol. Extremadamente bien jugado por parte de Ren. Estuvo bastante parejo hasta que Ren se despegó y era por simplemente tener el control del stage por la mayoría del tiempo. Los Edge Guards estaban siendo bastante chévere. Estaba funcionando buen play overall por parte de Ren en general, llevándose entonces ese primer juego. Ya mismo Pichet... entonces va a tener que hacer algún tipo de ajuste, cambiando quizás el stage. Y Final Destination va a ser el pick, que es uno de los stages más favoritos de los pitches. Y pues siempre para Final Destination. Vamos a ver poco a poco cómo esto va desempeñando. Oye, yo no entiendo por qué diablo ellos tienen hasta third player cuando son solamente dos personas over and over. Pero anyways, los dos rositas claramente van de boda. Vamos a ver cómo va. Una FD, dama. FD, el stage of preference. Esta vez. La dama de boda, cambiando al traje rosita. Pero no es la que se casa. La que se casa se supone que vaya de blanco. Vamos a ver cómo puede Peach adaptarse en este juego. Ya empezamos con 58% de déficit, 65 ahora. Estamos de vuelta. Espérate, perreo. Vete para tu cuarto. Falló. Beyblade también falló, pero no te preocupes que esto es una interacción y ya Peach puede para atrás. Power tip para la esquina. ¡Ey! Espérate, DLC. Ya, fácil, facilito. Pero entonces ahora le toca a
pitcher, entonces conectar con varias cositas. El off-field de pitcher es bien underrated, by the way. Ese arcoíris de Skittles, en verdad que esa cosa es disjointed. So, vamos a ver. Taste the Rainbow. Beyblade otra vez. Perreo en la disco. Nos fuimos. Dame fuerte. Dame latigazo. Ea, espérate, con Beyblade. La cadera. Nair. Vamos a ver. Nair. Estamos viendo que Michael está slowly building up. Ea, espérate, perreo. No, no, para tu cuarto. Esto es bien importante, pero ahora le toca a Ren tratar de acumular algo de porcentaje de crédito adicional. Lo van a tirar para atrás. No va a ser suficiente todavía. Segundo brinco gastado lo van a tirar. Side B. Logra recuperarse. La corona no sale. Bien importante también. Pero es bien importante entonces que Ren ahora trata de acumular algo de porcentaje. 69%, bastante bueno. Vamos a ver si puede quitar un poco más. El porciento mágico, te damos en la cara, duro contra el muro. Tira forward tilt. Buen delay por parte de Pitcher. Y simplemente jugando la raqueta. Con Michael Jordan en Tomb Squad. Nos fuimos. Pop, perreo. Dash Attack, 115. Nuevamente el Nair va a estar cayendo. Veremos a ver qué va a pasar ahora. Ok, el agarre. En una posición donde Ren a él le gusta estar siempre todo el tiempo a sí mismo. Vamos a tirarlo para atrás. El aruñazo va a ser suficiente. Eso ha sido la clave también para la mayoría de estos Sox. Mirarlo con el upper tan pronto. Sí, Peach se está moviendo. Brinca. Exactamente. Estamos viendo cómo Ren está buscando los brincos a Peach. Y obviamente eso es algo que puede afectarlo un poquito. Pero como hay la... Espérate, Build-A-Bear. Build-A-Bear dicen que supuestamente cerró, pero yo lo estoy viendo aquí abierto. ¡Ea, nene, espérate! Moviéndose un poquito para atrás, el agarre buscando, no va a estar. Beyblade. Para tu cuarto. Nair. Para tu cuarto. Arranca para el cuarto, bringing chamaquito. Back. 132. ¡Ea, espérate! ¡Kobe! Un poquito más y le daba, pero not quite. Y ahora le toca a Ren nuevamente establecer el dominio en este stock. Yo pensaba que Toad era puerco por estornudar, pero no. Hermana mía. Tiene COVID. Pero, bueno. ¿Qué?